Hola, ¿qué tal? Seguidores del Círculo Mágico de Doris. Hoy tengo, bueno, una satisfacción muy, muy especial porque a la persona que va a estar hoy en el Círculo Mágico de Doris le conozco desde hace muchísimo tiempo. Pues ya sabéis que yo he vivido en Madrid durante 28 años. Bueno, pues estamos en un sitio muy especial por la zona de prosperidad en Madrid y estamos en el templo del maestro Joao. Buenas tardes, Joao, ¿cómo estás, amor? Muy buenas tardes, corazón mío, encantado de saludarte, encantado. Es increíble porque yo, que soy un poco cotilla, a todos los seguidores del Círculo Mágico de Doris siempre le hablo pues de mi vida, de mis amigos. Y maestro Joao, tú eres un gran amigo mío. ¿Cuánto tiempo que nos conocemos? Uy, fíjate tú que los dos éramos pequeños. Tú eras una muchacha jovencísima, guapísima, guapísima lo sigue siendo, y joven, pero ya no con el tísima, no, solamente joven. Y yo me acuerdo que era la infancia, era desde la infancia, y además desde la infancia en la cual tuviste algo muy importante que ver, que yo creo que lo contaremos o no lo sé, lo que tú quieras, sí, porque sí, yo estoy aquí, sí, a lo que tú quieras. Yo quiero que me lo cuente porque yo recuerdo que, bueno, llevo muchísimo tiempo, como sabéis, en el mundo de la parapsicología, la evidencia, y he hecho muchos congresos, tuve una tienda en Madrid en el centro, y cuando yo conocí a Joao, recuerdo que después, por diferentes causas, ya luego me fui a vivir al sur. Cuando me reencuentro con él, pues me parece que hace unos 3 años en el congreso, sí, aquí en Atocha, me contó algo sobre un amuleto que dice que yo le había regalado. Cuéntame esa historia porque a mí me entusiasmó y me dejó patidifusa, como dicen ahora los jóvenes. Pues sí, es cierto, es cierto. Fíjate que yo estaba en un momento, yo trabajaba en una cafetería y recuerdo que te conocía, que ibas allí, ibas a que te atendiésemos y demás, y yo ya te veía tan mágica, porque tú eres mágica, Doris, mágica de nacimiento, un alma mágica, no algo que se ha hecho con conocimiento y demás, sino que tienes ese conocimiento, pero esa magia está dentro de ti. Y yo quería salir y quería que en la vida tener éxito, y quería, yo creo que lo que todo el mundo quiere cuando tiene una edad así, y recuerdo que tú me llevaste un amuleto, que todavía yo lo conservo y lo tengo en un llavero de casa. Un amuleto me llevaste y me dijiste: toma, esto te dará fuerza infinita y te dará que vayas a tener mucho éxito y te dará muchísima felicidad en la vida. Y digo, es que a mí eso me cambió la vida, Doris. Me cambió la vida, fue maravilloso. Y siempre, siempre, siempre me he acordado. Siempre me he acordado de ti. Después, porque como tú has dicho a los telespectadores que te siguen, has dicho que efectivamente estuvimos un tiempo después de no vernos. Yo siempre me acordaba de aquel amuleto, y cuando yo te volví a ver aquí en el foro, para mí fue un impacto brutal, brutal, porque fue como que pasó toda mi vida por delante de mí. Fue maravilloso. Qué curioso. Claro, yo le regalé ese amuleto porque yo ya sabía que algo tenía Joao, algo que venía de nacimiento. Porque tus orígenes, Joao, vienen de nacimiento. Es decir, tú naciste con la cruz de Caravaca en el cielo de la boca. Lloraste en el vientre de tu madre y quitas el mal de ojo que viene de tus antepasados y de tu familia. Es cierto. Cuéntalo del Círculo Mágico de Doris, ¿de dónde viene tu don? Porque yo siempre digo en el Círculo Mágico de Doris, ¿y tú qué don tienes? Pues sí, mira, fíjate tú que voy a decir una cosa para ti, para toda la gente que te sigue. A todos estoy encantado de estar con Doris, prácticamente no hemos saludado, pero porque Doris te hace sentir como si estuvieras en tu casa, con lo cual hemos continuado una charla. Pero a todos encantados de estar aquí en el Círculo Mágico de Doris, lo estaba deseando desde hace mucho tiempo, y le doy las gracias por la oportunidad de presentarme a tanta gente que te sigue, porque yo sé que eres líder en audiencia y eso es muy importante, por algo será. Hay algo que esto viene añadido a mi nombre, y así doy la explicación también, Doris. Hay gente que me pregunta por qué en mi nombre yo soy Maestro Joao, el elegido. Y algunas personas dicen: ¿por qué el elegido? ¿Quién te ha elegido? ¿Quién es usted para ser el elegido? Pues me ha elegido mi familia. No es una cuestión de prepotencia, sino de humildad. A nosotros, cuando nacemos en el vientre de nuestra madre, lloramos. Cuando nacemos con la cruz de Caravaca, en la familia se dice: este es el elegido. Es el elegido para pasar una oración que yo ya desde la tía abuela de mi padre vengo recordando, mi tía Aurelia, que en gloria esté,
que nos la pasamos en secreto cada Jueves Santo, el último de la persona de vida, de la persona que lo tiene, al siguiente elegido. Es una oración secreta que venimos haciendo, que se hace un rezo ritual de toda la vida de Dios, Dori, con agua bendita, con una sal que se reza siempre la noche de San Juan, con unas tijeras y esta oración secreta. Y con eso se corta el mal de ojo. Han venido a mi familia buscando de todos los sitios de España y afortunadamente hoy, gracias a esto que es la televisión y a las redes sociales, a mí de todo el mundo, Doris. De es cierto, todo el mundo. Es cierto. Bueno, tú sabes que en el Círculo Mágico de Doris, yo también, por supuesto, ya lo sabéis todos los televidentes y seguidores del Círculo Mágico de Doris, que también tengo un canal en YouTube que es La Maga Doris y también, por supuesto, en Twitter, arroba La Maga Doris. Bueno, pues yo de Sudamérica recibo cantidad de cartas en el programa y sobre todo cartas, no solamente cartas, que también, porque la gente todavía hay gente que le gusta mandar alguna sí. carta, pero por supuesto los correos electrónicos, cantidad. Bueno, tengo seguidores en Panamá. Fíjate qué cosa más curiosa, lo que hoy es internet, cómo las redes sociales se difunden. A lo que íbamos, entonces, tu don y este don que tienes para quitar el mal de ojo, el elegido, es porque efectivamente en tu familia dijo, este es el elegido. Efectivamente, efectivamente se dijo, este es el elegido, y después de todo eso uno crea el conocimiento, quiero decirte, a partir de ahí uno ya, tú ya te interesas en hacer el tarot, en conocer la astrología, en conocer distintas fórmulas para hacer magias, rituales y demás, pero uno tiene que tener aquello que es un don, una gracia, esa cualidad que hace que estés destinado o enfocado para eso, a lo cual yo lo hago como mi profesión, pero también mi vocación absoluta, y es la dedicación. Y luego hago magia africana, hago tarot, hago de todo tipo de rituales, pero a mí lo que me lleva es el corte del mal de ojo, el corte de la negatividad es lo que a mí me lo que enfoca mi vida. Sí, porque yo además te he visto en tu canal como unas tijeras que parecen de oro, son preciosas, como haces un ritual que luego la abres, echas una, supongo que será sal, sí, sí. echas sal y tal, y efectivamente con tu fuerza y con tu energía haces así, en ese momento, ¡cha!, se corta ese mal de ojo. Sí. Mira, una cosa muy curiosa, cuando he dicho ahora, ¡cha!, se corta el mal de ojo. Tú sabes que tiene muchos seguidores en, allí en Andalucía, tiene por el mundo, porque yo tú llega a todo el mundo, pero a mí mucha gente allí en Andalucía, en mi tierra, por Cádiz, tiene muchos seguidores, me hablan mucho de ti, del maestro Joao, pero sabes que en el canal 8TV, que desde aquí lo vamos a saludar, a Rodrigo, tú sabes que Rodrigo tiene muchísima simpatía, te sigue mucho, y un día contando allí en redacción, me dice, ay, lo que le pasó un día al maestro Joao es que hubo como una explosión, y bueno, y estaba alucinado con lo, ¿qué le pasaría? No sé, no sé cuánto. Rodrigo, desde aquí, desde el templo del maestro Joao en Madrid, él en vivo y en directo te va a contar qué es lo que pasó con esa explosión. ¿Qué pasó en ese programa? Sí, hubo, y he de decir además que el plató quedó absolutamente todo deshecho, absolutamente todo, porque yo en el bolso donde yo llevo yo cada día, no llevo nada de atrezo en los programas, todo lo que hay es mío, son mis figuras, mis santos, mis... todo lo llevo yo, y yo todo eso lo llevo en un bolso, y de ese bolso quedaron las dos asas nada más, no me nada más. Sí, hacíamos un ritual Qué fuerte susto, de ¿no? limpieza, sí, muy fuerte de limpieza, y haciendo justamente el momento de la oración donde contenía el laurel que se había quemado, una pequeña llama que había que hacer, dio una explosión tremenda, absolutamente tremenda, y el plató desapareció, está grabado en directo, desapareció, tiene sí, sí, sí. miles y miles de visitas porque desapareció por completo, y he de decir que yo había dejado una imagen de un Cristo que yo siempre llevo conmigo, y yo salí con la presentadora y yo volví a entrar por la imagen de mi Cristo, la cogí bajo mi brazo y volví a salir con la imagen de mi Cristo, que la llevo a todos mis programas, y la llevé. Y sí, fue una explosión tremenda. Lo que pasa es que explotó, pero no hubo fuego. Fíjate. No ardió. Simplemente fue una bola fuerte de algo que dio una explosión, pero fue algo seco.
y no hubo fuego. De hecho, la gente puede ver en el vídeo que hay un humo, pero es humo blanco y es porque es el extintor que la gente de redacción echa enseguida. Pero no hubo fuego. No hubo fuego. Nunca supimos exactamente por qué aquella explosión tan grande que arrasó con todo. Claro, si en ese momento tú estabas haciendo un ritual para quitar un mal de ojo, para quitar una energía negativa, posiblemente esa explosión fue liberar esa energía. Sí, seguro. Pero fíjate tú que yo tengo en programas, que esto no es un dato que yo cuente, es un dato objetivo, porque se puede ver donde han estallado collares míos, completamente en directo han estallado, con donde han estallado bombillas y demás. Pero he de decir que nunca ha habido ningún daño, Doris. Fíjate. Porque yo me reía mucho con Esther del Prado, María Esther del Prado, presentadora de 1, 2, 3 y actriz de tantas y tantas películas. Yo me reí con ella porque ninguno de los dos nos despeinamos, Doris. Y yo le decía, ni te has despeinado, María Esther. Y es verdad, hicieron una parodia a los Morancos, muy graciosa, y nos sacaban a los dos. Y ella efectiva, yo se lo decía, digo, María Esther, ni te has despeinado. Y dije, por eso no estoy preocupada, decía ella. Pues ya sabes, Rodrigo, el maestro Joao ya te ha explicado qué es lo que pasó con esa explosión. Menos mal que no hubo fuego ni nada, que no hubo que llamar a los bomberos, nada. Bueno, nada. Bueno, de todas maneras, curiosamente, claro, si hubiera sido fuego, se hubiera visto, y lo que tú dices es verdad, yo he visto el vídeo y se ve como un humo, pero no hay fuego. Y he de decir que eran los estudios de la agencia EFE, con lo cual no es un montaje en ningún sitio, ya, está ya, libre ya. De sospecha, es una agencia muy seria, ya. Era en los estudios de ellos, algo que ocurrió, ¿cómo lo quieres llamar? Sobrenatural, espectacular, yo creo inaudito, que fue. Como sea, pero es un suceso grabado sucedió, en directo. Sucedió. Yo creo que era un hecho paranormal y que cuando, porque fíjate qué curioso lo que acabas de decir, cuando se libera una energía que es negativa, efectivamente hay cosas que se caen, hay cosas que se rompen, como cuando hay algún vaso, una bombilla, algo que tú dices que se rompe. Bueno, pues así fue. Bueno, tengo que decir a los seguidores del Círculo Mágico de Doris que este espacio también, el Círculo Mágico de Dori, lo va a patrocinar también el templo del maestro Joao. Es decir, ustedes ahora en publicidad, cuando demos paso a la publicidad, ya verán que el maestro Joao os dará información de cómo comunicar con él, los teléfonos, los fijos, los 806, toda la información. Oye, y el Círculo Mágico de Dori y yo, personalmente te doy muchísimo las gracias de que estés con nosotros en el Círculo Mágico. Pues perdona de que te interrumpa, pero yo soy el que doy las gracias y te voy a decir yo por qué. Porque en realidad uno puede publicitar donde sea, pero a mí me gusta estar en las cosas de calidad, quiero decir, no el fango y no el sí porque sí. Y entonces yo, que soy seguidor, y yo tengo muchas amistades que también hacen cosas, pero siendo seguidor de tu programa y de tu trayectoria profesional intachable, quiero que estar donde, al lado de ti, en el programa, en la publicidad, en la promoción, lo único que puedes hacer es darme luz, hacerme brillar. Por lo tanto, yo es que no es que yo te patrocine, quiera patrocinar, es que yo lo pido y lo ruego y te lo he pedido encarecidamente, porque para mí es un lujo, para mí. Pues mira, muchísimas gracias, porque bueno, cuando te dicen estas cosas, yo es que en este momento yo en realidad es que soy muy tímida, ¿eh? Ay, lo que me acaba de decir mi amigo Joao. Bueno, pues de nuevo, aún gracias por darme esta especie de categoría, mi persona, como sea, pero el Círculo Mágico de Doris, mi programa, te está muy, muy agradecido de que estés publicitándote en esto. Para nosotros, el Círculo Mágico de Doris, digo nosotros, porque formamos también un equipo, pero yo personalmente estoy encantada que te tenga mi publicidad y que tengas tu publicidad en mi programa. Estoy encantado. Bueno, vamos a pasar, que yo tengo más cosas que comentarte. Hemos comentado lo del amuleto, hemos comentado lo de Rodrigo y eso. Y quiero que me digas, la gente que te pueda llamar por teléfono, que quiera contigo una consulta, que desee que tú le mandes algún, que ya luego en la publicidad veréis toda la cantidad de cosas que el maestro Joao tiene aquí en su templo.
incluso creo que a distancia podéis también pedirle ayuda, porque yo he estado mirando ahí dentro también, donde él tiene su consulta, donde tiene él ahí una cantidad de velas, de rituales que hace y demás. Pero yo quiero que me cuente, porque me ha estado contando una cosa muy curiosa, y yo te he dicho que eso a mí me sucedió también, en el Camino de Santiago. En el Camino de Santiago hay un ritual. Ya sabéis, algunos que habéis comprado mi libro, Quién fui en otras vidas, la experiencia en el Camino de Santiago, ahí cuento yo que el Camino de Santiago, en realidad, en los tiempos paganos, había que ir hasta Finisterre. Y en Finisterre sucedía que tú quemabas tu ropa, tus botas, y morías como Doris, o sea, moría no físicamente, evidentemente, terminaba tu vida como Doris, elegías otros nombres, que yo elegí Amaya, que representa como final, qué curioso. Y hablábamos y él me contaba algo parecido, unos rituales que hacen aquí, que la gente lo pide, como que simbólicamente muere y nace otra persona. Entonces él comentaba que este ritual es un ritual como de renacimiento. Cuéntame, ¿cómo es el ritual? ¿Qué sucede? Además, que viene gente hasta de Alemania. Alemania, de Zurich, quiero decir, en mi página Facebook verán los testimonios de Alemania, han venido de Suiza, de Portugal, de Italia, de muchísimos sitios a hacerse la velación. La velación... Pues cuéntale al círculo mágico de Alemania. La velación es un ritual que se hace, sobre todo, se hace en México. Y evidentemente la gente que quiere tener poder, que quiere cambiar su vida y todo, y suelen hacerlo mucho los narcos de allí, porque ellos están en constante peligro siempre y quieren como cambiar de vida, quieren como adquirir poder y fuerza. Ellos sabes que utilizan la Santa Muerte mucho para sus rituales. La velación se abre sobre todo en México, y hasta ahora, que yo sepa, sin que nadie diga lo contrario, aquí la hacemos nosotros, mi asistente Yonai, que es un espiritista maravilloso que tú conoces. Guapísimo. Y que te admira mucho, por cierto, que te manda mucho recuerdos, Yonai. Y guapísimo. Todo el mundo te admiramos. Pues, y guapísimo. Sí, es una estupendo. Persona muy guapa, la gente lo quiere. Y además muchísimo. Guapo de dentro. Así es como sí, lo veo yo. Sí. Pues hacemos la velación, no he visto en otro sitio que se haga, y la velación, muy desconocida aquí, que es la que nos vienen a pedir, es realmente hacer una misa espiritual para la persona, donde nosotros inclusive le ponemos en una caja, si es necesario, no siempre, y si no, se dibujan los símbolos de su vida en el suelo y se tumba la persona, se invocan a los espíritus, se llaman a los espíritus, a las almas para que vengan, y lo que van haciendo va a ser despojándole de todo aquello que ha ido adquirido, de todos los karmas, de todos los sufrimientos. Eso debe decir, incluso sí, del karma de otras vidas. Totalmente, va desnudando, descarnando todo eso. Y lo que hacemos es hacer el simbolismo de la muerte de la persona, donde la persona lo que encuentra es un rato, la mayoría de la gente se queda dormida, Doris, dormida. Y luego ayer estuvimos aquí haciendo una que decía, una chica dice, yo me voy en paz, pero es una paz de como si no me quiero despertar, no me quiero. La persona después la hacemos que renazca otra vez, inclusive se le da otro nombre espiritual, que no es que tenga que cambiar el DNI, de nombre, claro. Pero se le da ese nombre designado y es un renacer de la persona. Esto que hiciste tú sin ayuda de nadie, porque lo hiciste sin ayuda de nadie, pero evidentemente porque tú de ti ya parte esa fuerza y tú pudiste renacer. La gente normalmente necesita a quien se lo haga y quien le ayude. Esto tiene muchísimo éxito y he de decir que el éxito no es en el éxito en nuestra parte de hacerlo bien, sino el éxito en el funcionamiento, en el resultado que da, porque la gente se siente maravillosamente bien. Pero te digo que la señora de Alemania mandó unas fotos al cabo del tiempo y es otra mujer, es otra. Increíble. Guapa, él se cambió de look, algo maravilloso. Con mucha luz, total, claro, porque en realidad es una transmutación de todo lo que es su parte del pasado, renacer en el presente y caminar de nuevo. Es como volver, como si lo hubieran vuelto a parir, sí, por decirlo sí, de alguna manera. Qué interesante. Otra cosa, la gente que, por ejemplo, ya te van conociendo en Andalucía, bueno, te conocen en toda España, pero la gente del Círculo Mágico de Doris que quiera que le envíes un ritual, porque te pidan para el amor, para el trabajo, para una situación de salud, para lo que sea. ¿De qué manera lo haces? Pues mira, nosotros
trabajamos, la gente viene aquí al templo, al centro, para hacerse trabajos y demás, pero hay otras personas que no se pueden desplazar, no solamente de España, sino de muchos sitios, no se pueden desplazar, entonces nosotros nos cuenta cuál es la situación. No le mandamos lo que nos pide hasta que nosotros no hacemos nosotros. Cada mediodía hacemos nosotros aquí un trabajo de consultas y vemos lo que necesita, lo que le pasa a la persona, lo que tiene la persona. Y a raíz de ahí, al día siguiente nos ponemos en contacto y ya pues, oye, mira, lo que te haría falta sería esto para un rompimiento, esto para quitar espíritus que hay en tu casa, esto para la fortuna. También efectivamente si la persona dice yo quiero 4 velas amarillas, le enviamos 4 velas amarillas porque ahí no hay obstáculo ninguno, no vamos a poner correcto a nadie impedimentos. Pero si nos piden opinión sobre algo, sí, lo mandamos y la persona ya prepara su ritual en su casa o se prepara cualquier tipo de ceremonia o un perfume para atraer también, que utilizamos muchísimo. En fin, cualquier cosa. Ellos nos llaman y nosotros le asesoramos tranquilamente, con toda tranquilidad, sin compromiso y con todo el cariño. Y nos llaman sin parar el teléfono. Sí, sí, ya he visto que te he dicho, bueno, sí, tienes que desconectar el teléfono, sí, porque si no sale la grabación, sí, ring. Sí, sí, sí. Sí. Oye, pues hablando de rituales, nosotros vamos ahora a brindar con esto que me vas a decir, que son unos cáliz maravillosos y preciosos. Fíjate qué cáliz, están con el agua que es la vida y vamos a quitar la superstición que dice la gente que brinda con agua que no se debe. Yo no estoy de acuerdo, no, porque el agua es la vida. Exactamente, y nosotros además vamos a brindar sobre elementos sagrados. Exactamente. He de decir que fuera de las ceremonias somos las dos primeras personas que vamos a beber en estos cáliz. O sea, pues qué bien. Vamos a romper pues, mitos y vamos a romper y a estrenar cosas. Vamos a romper mitos, vamos a estrenar cosas y vamos a seguir, por supuesto, con el programa, pero vamos a ver un poquito de este agua, de este cáliz, de estas copas tan maravillosas que nos ha preparado el maestro Joao. Chin chin, por nuestra amistad, que continúe para siempre y sobre todo la salud. Exacto. Bueno, pues vamos a seguir, que tengo tantas cosas y tantísimas cosas que hablar contigo. Aquí en tu publicidad, en la propaganda, dice que en el templo del maestro Joao, las miles de personas que le siguen, tanto en sus apariciones televisivas como en las redes sociales, tendrán la ocasión de conocer en persona al maestro y podrán encontrar esos objetos especiales que él personalmente ha escogido, preparado y ritualizado. Es decir, en realidad, algún objeto que tú tengas que mandar o amuleto que te pidan desde donde sea, está claro que ya va cargado, lo ritualizas tú, te lo preparas con toda tu energía y lleva efectivamente tu fuerza. Pero otra cosa, la gente que vive aquí en Madrid, porque el programa este evidentemente se va a ver muchísimo también en Madrid, pues yo tengo muchísimos seguidores, muchísimos contactos de Madrid, ya sabéis, contactos de Madrid, ya sabéis que aquí en el templo del maestro Joao, por la zona de prosperidad, podéis venir a visitarlo. Me gustaría saber, cuando viene gente y se reúne, que hemos estado hablando en una sala que tienes ahí, sí, muy grande, que haces unos rituales, ¿qué son esos rituales cuando la gente viene aquí? Ay, mira, hacemos distintos tipos de rituales. Además de la velación, que es algo a tipo personal, también hacemos rituales de santería, entregamos mano de santo, hacemos limpiezas de despojo de la persona, hacemos rompimiento también, personas que tengan que hacer, hacemos misas espirituales con grupos reunidos de personas y a veces inclusive nos reunimos para hacer ahí la rueda de oración, porque siempre el grupo siempre da mucha fuerza, Dori, y yo que he estado en alguna conferencia tuya que siempre me ha encantado, de hecho creo que de las poquitas conferencias que voy es a la tuya, o por no decir yo creo que la tuya, es que yo te digo sinceramente que para mí es que eres un referente, Doris. Muchas gracias. Creo que a hoy en día no encuentro algo parecido.
Para mí eres un referente y por eso yo te digo que hago las entrevistas, la publicidad y hago todo realmente donde yo creo que hay una calidad y es donde está la esencia y lo bueno. Porque a granel a mí no me gusta. Ya. Y oye, para voy a ir yo a Capillitas teniendo yo aquí la catedral, con la catedral. Muchísimas gracias. Sinceramente, pues he de decir que... Al final de la entrevista te como, ¿eh? Vale, pues venga. Pero fíjate tú que tú hablas mucho siempre de lo colectivo, de agarrarse las manos, del conjunto, de todo. Y tú además das muchas conferencias y haces muchos rituales con gente, con mucha gente en sitio. Y sabrás mejor que nadie que eso siempre potencia mucho más todo. Y a mí siempre me gusta eso también. Está claro, pero lo que pasa que yo, como este es el programa del maestro Joao, yo creía que se lo contaras tú en vez de contárselo yo, porque yo sí que en mi programa le cuento muchísimas cosas a la gente. Sí, pero sabes que a veces la gente necesita también que alguien más diga, doy fe. Para eso están los notarios, para dar fe. Exactamente. Si no, y yo he de decir que doy fe de lo que tú haces, dices, eres, tienes, doy fe. Pues yo también doy fe de que de luego el maestro Joao tiene poderes, es una, y sobre todo, hablando ya de los poderes y demás, yo desde que lo conozco es que en él, que eso es lo principal en la vida, es que es muy buena gente, como dicen en Andalucía, es que es buena gente. Yo lo reconocí como buena gente, además, ¿qué signo eres? Soy Sagitario ascendente Piscis. No me digas, qué contraste, ¿no? Sí. Porque agua y fuego. Sí. Una vez está muy encendido y otra vez muy apagado. Sí, pero eso me pasa, eso me pasa. Pero bueno, como astrólogo sabrás que una vez que ya cumplimos la edad de los 30, a partir de los 30, que desde luego hace muy poco que lo hemos de cumplir, los 30, ya pasas más como al ascendente. Sí. Entonces, si el ascendente efectivamente eres Piscis, está claro, según la astrología, todos los signos de agua, que ya lo he dicho muchas veces en mi programa, concretamente Piscis tiene ese poder oculto. Los signos de agua son los más ocultistas del zodiaco. ¿Sabes dónde tiene la luna? No recuerdo ahora mismo. Pues, de todas maneras, hay una cosa. Tú sabes que nosotros mismos a veces no nos podemos ver o hacernos. Sí. Yo te voy a hacer la carta astral. Cuando me dé los datos de tu fecha de nacimiento, bueno, ya lo sabes, el lugar y la hora, te lo voy a dar. Yo tengo muchas ganas de saber dónde tienes tú la luna. Perfecto. Sí, porque la luna, señores, en astrología representa el intelecto, representa la fuerza, representa la mente, representa nuestra fuerza también. Ya tienes fuerza por el ascendente, pues imagínate si la luna tienes por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo la luna en Escorpión. Ah, sí. Y la luna Escorpión me da los poderes de ser medium. Bueno, tengo que decir al Círculo Mágico de Doris que pronto vamos a dar ahora paso a la publicidad, pero que después de la publicidad no se lo pierdan, porque nuestro gran maestro Joao nos va a decir, porque como verán ustedes en la decoración, tenemos ya pues la decoración para Navidad, y es que claro, este programa ya estamos ahí, estamos en diciembre, estamos a 10 de diciembre, sí. Ya, por Dios, qué barbaridad. Sí. Y bueno, como ya estamos dando el coletazo al año, él nos va a decir cómo será para España el 2015. ¿Con qué método vas a ver? Voy a mirártelo con las caracolas. Con las caracolas. Voy a mirarlo con las caracolas, corazón mío, porque las caracolas a mí me dan mucha fuerza para mirar cuando es algo generalizado. Mira, ahora he estado haciendo que para las predicciones que salen el día 29 de este mes de diciembre para la revista Sálvame, que hago para un montón de famosos, me han pedido para un montón. Sí, ya les he visto, bueno, compren la revista Sálvame porque ahí, desde luego, el maestro Joao lleva ya mucho tiempo dando sus predicciones y también de los... Pues han pedido para... Creo que son 13 famosos que hago como cada año, Belén Esteban, la Preile, la una y la otra, la otra. Y cuando lo hago así me gusta utilizar los caracoles, porque para mí la carta es más del tú a tú. Porque yo con la carta lo que utilizo es simplemente la evidencia, es un apoyo que utilizo para poder apoyarme en algo, basarme en algo, que tener. Pero cuando es generalizado, cuando es para todos y demás, me gustan más los caracoles, utilizar los caracoles, oler las runas, las piedras, leer algo que me da, que se esparce más y que me habla más de todo. Los caracoles evidentemente tiene que ver con la santería. Sí. Eso es una... porque hay diferentes maneras de poder interpretar el futuro, con las cartas, con las caracolas, con la sal, con el agua, con unos colores que se echan el agua, en fin, hay infinidad de mancias y de maneras de interpretar. El maestro Joao nos va a interpretar con las caracolas
¿qué será el 2015? ¿Qué va a pasar en España en general para 2015? Que está muy revuelta España, ¿eh? Sí. Vamos a ver lo que nos dice luego las caracolas. Bueno, pues no se lo pierdan. No se lo pierdan porque después de la publicidad estaremos con las predicciones del maestro Joao. Hasta ahora. Hola, queridos seguidores del Círculo Mágico de Doris. Estoy todos los miércoles a las 11 de la noche ahí en vuestra casa, el 8TV Sierra de Cádiz. No dejes de sintonizar, que será muy muy interesante todo lo que hablemos en el programa El Círculo Mágico de Doris. El Círculo Mágico de Doris te espera cada miércoles a las 11 de la noche en 8 Sierra de Cádiz, la televisión local líder de audiencia y cobertura en la comarca. Espacio patrocinado por Elegua. Elegua, el mayor distribuidor esotérico de Europa. Rechaza imitaciones. Si es un producto Elegua, es garantía total. Pedidos a www.elegua.es o al teléfono 985 39 49 91. Elegua, en tiendas esotéricas y herboristerías. Maestro Joao, el elegido, otorgado el reconocimiento hispanoamericano como sanador pránico y vidente 2011. Nací vidente y tocado por la gracia de poder quitar el mal de ojo. Mi familia quitó el mal de ojo toda la vida con una oración secreta. Quiero compartir mi don con todos vosotros para abrir un camino a vuestros deseos. Pongo a tu disposición mi tienda esotérica, el Templo del Maestro Joao. Consultas personalizadas, tarot y videncia pura, salud, dinero, amor y trabajo, amarres, limpiezas, abrecaminos, astrología. Con el Maestro Joao, todo tiene solución. Bueno, pues después de la publicidad, aquí seguimos en Madrid. El Círculo Mágico de Doris se ha trasladado hoy a Madrid, para los que no han visto la primera parte. Pero bueno, los que no han visto la primera parte, no se pierdan esta entrevista con el maestro Joao, porque sabéis que, aunque estamos aquí hoy en miércoles, se repite de nuevo el programa el sábado y también el domingo. Lo podéis ver en 8TV Sierra de Cádiz, el sábado a las 12:30... No, perdón, no, a las 12, sí. Ay, esto de los horarios. Bueno, vamos por los horarios como vamos. Los miércoles lo estáis viendo a las 11:15, los sábados a las 12 y los domingos a las 12:30. Así que si no habéis visto la primera parte de este programa, podéis verlo el sábado o el domingo. Bueno, pues seguimos en el Círculo Mágico de Doris. Hemos venido después de la publicidad. Estamos con el maestro Joao en su templo, el templo del maestro Joao, una tienda esotérica maravillosa, pero más que una tienda esotérica es un templo, porque hay diferentes habitaciones donde está cargado de imágenes, de simbolismo. He visto que ahí hay una virgen donde tiene las décimos de lotería para la Navidad, para que le dé suerte y tenga suerte los demás. Hay otra sala donde hay fotos, en un sitio donde la gente deja la foto de sus seres queridos para que le ayude. Hay una virgen que le regalaron de Cuba. Tiene también, bueno, luego lo verán ustedes porque vamos a hacer un reportaje de fotos y no se pierdan el programa, que al final del programa hay un
como dicen ahora, un book. Sí, hay un book de fotos. Es decir, veréis muchísimas fotos, los dos, el maestro Joao y yo, en diferentes sitios de los que estoy hablando. Bueno, pues, querido maestro y querido amigo. A tu disposición, amigo mío. ha llegado el momento de que interpretemos las caracolas para cómo será el 2015 para los españoles. Vamos a verlo, y vamos a ver para los españoles en general. He de decir que yo utilizo la magia africana, la magia cubana. Me gusta mucho la magia africana, Doris. Me parece muy la raíz de la magia. Tú sabes además, y le vamos a decir que yo... cuando tú me conociste yo tenía otro nombre, sí, yo me lo cambié legalmente, sí, sí. Y para ella tengo el nombre de Joaquín, que lo sigo manteniendo en mi carnet, sí, de identidad, sí, sí. Lo que pasa es que para que la gente no piense Doris se ha equivocado y demás, el nombre es Maestro Joao, pero ella me conoció como Joaquín, sí, sí, que sí, es sí. Además así. Que además a mí muchas veces cuando te llamo te digo Joaquín, sí, sí, porque claro, pero me lo dice, sí, mi hermana, sí. Pero me lo dice una, claro, tía amiga, me lo dice una vecina mía, no me extraña porque he sido muchos años. Lo que pasa que una vez metido dentro de la magia, que fue cuando hice, me metí más en la magia que se hacía en Brasil y después la de África, ahí fue cuando los espíritus me dijeron que era Juan. Y yo he de decir, y mi familia lo sabe, que mi familia son 70.000 Juanes. Fíjate qué curioso. Juan más no. Otro Juan más no. Y entonces me cambié por Joao, me lo cambié legalmente, y es Juan también. Es Juan. Entonces sigo siendo Juan, lo que me decían mis santos, pero estoy siéndolo con dicho de otra manera. Y vamos a mirarlo ahora. Si yo te tuviera que llamar Juan Joaquín, ¿sería un culebrón? Sería un culebrón, sí. Sí. Y si fuera maestro Joao Juan Joaquín, sería ya más todavía. Vamos a ver. Muy bien. Mira, fíjate tú. Fíjate tú, el primer semestre del año, hablamos a líneas generales, el primer semestre del año va a ser todavía un poco convulsivo. O sea, ahora mismo hay una perspectiva, y según viene aquí por los espíritus, hay una perspectiva de que esto es como una especie de caída en picado o caída en libre, que no sabemos para dónde vamos, pero aquí fíjate tú que yo soy muy, muy feliz de ver esta predicción, porque aquí me hablan del segundo semestre como algo de renovación, algo de fuerza, algo de... Y además, fíjate tú, sale fuerza y sale cambio, pero sale cambio sobre cambio. Es decir, yo creo que hay algunos cambios esperados que van a venir, en realidad, cambios inesperados. Hay una situación que estamos, donde una corriente se deja llevar y no va a ser así. A mí me hablan, fíjate tú, de... Y no me hablan de una nueva corriente, fíjate tú, me hablan de haber un cambio absoluto en cuanto a la economía, que va a ser brutal, pero positivo, ¿eh, Darío? Positivo. En positivo. Brutal, pero en positivo. Brutal, pero en positivo. Y también me hablan de un hecho que va a ocurrir aquí, un hecho que tiene que ver algo con los medios de comunicación o con la... No, de comunicación, no, de locomoción. De locomoción. Trenes, aviones o algo así. También revolucionario que salga de aquí. Yo veo aquí, sin embargo, un espaldarazo grande para la situación de España, Doris. Una situación, sinceramente, y aunque ahora vaya a ir contracorriente, una situación maravillosa, de cambio maravilloso. Estupendo. Y aquí, sí, y fíjate tú que sobre el terreno de aquí, sobre el terreno de España... Dicen que van a hallar o a encontrar algo que va a conmocionar a todo el mundo. O sea, va a haber algo que se encuentra y que dice que da que hablar a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, España va a ser a nivel mundial que van a hablar porque hay algo importante que se va a descubrir, sí, alguna, sí, cosa de, sí, esa. También estoy pensando ahora mismo, según estás diciendo aquí, porque me he centrado justamente al verlo en algo que se saca, quiero decir, he pensado en algo... como del pasado, que se encuentra una cueva, que se encuentra... Pero ahora estoy también pensando, porque me hablan de descubrimiento, también puede ser algo que tenga que ver con medicamento, fíjate. Ah. Porque hablan de descubrimiento. Descubrimiento. Yo me he dejado llevar por el encontrar algo, pero puede ser algo también de tipo medicamento, ¿no? Fíjate, tú sabes que aquí tenemos muy buenos investigadores y muy buenos científicos, y el otro día escuché en la televisión, que qué pena, que algunos se tienen que ir porque la subvención no se la pueden dar y tal, sí, y que cual. Sí. Y es una pena que grandes descubridores que tenemos en España se tengan que salir. Yo, fíjate, cuando ahora me estaba diciendo eso, y como estamos los dos, que lo mismo, sí, con esto de don que tenemos o con esto,
yo estaba pensando, ¿será que efectivamente lo que ves ahí es como que España y los españoles tenemos la fuerza de poder renacer de las cenizas? Sí. ¿Como el ave fénix? Sí, sí, pero fíjate tú que yo veo, lo que yo veo es que hay un planteamiento donde hay una caída libre y donde se ve como algún camino a seguir, y yo creo que todo eso no va a ser así, creo que viene, que hay algo que va a sorprender. Y va a sorprender positivamente. Y es algo que nos va a dar a todos, o sea, en la situación económica de estabilidad de país y de todo, va a dar sorpresa, pero gratificantemente. Pero ya, a partir de ese segundo semestre del año siguiente, de este año que entramos dentro de unos días, con muy buena respuesta, con muy buen resultado, con una prosperidad importante. Qué bien. Es decir, que en realidad tienes muy buenos augurios de cara el 2015 para España a nivel como de economía y demás, ¿no? Luego, los políticos, ¿cómo lo ves? ¿Va a ser un año muy revuelto? Mira, esto lo voy a preguntar directamente, Doris, porque me parece que hay que ser, esto hay que verlo. Oye, me estaba dando cuenta ahora, porque qué curioso, que el color de las caracolas se parecen a este anillo, que yo tenía muchas ganas de que el maestro Joao llevara algo mío, porque yo siempre que le he visto alguna vez llevo unos anillos muy espectaculares. Yo hoy me he puesto este negro, que también es muy espectacular, ¿eh? Me lo he puesto porque iba a estar con él, y este anillo, que ahora mismo lo estaba viendo, digo, qué curioso, yo le he regalado este anillo, que tenía muchas ganas, vuelvo a repetir, que tuviera algo mío. Seguro que te veré en tu canal alguna vez con este. Seguro. Y me estaba fijando que es que parece una caracola. Sí. Además, fíjate, es que parecen exactamente una de las caracolas, y como nosotros decimos, yo creo que coincidencia no la hay. No, la coincidencia no la creo. Según la metafísica, y además tengo que decir desde aquí que hay un gran amigo mío que también ha estudiado muchísimo la metafísica y le encanta, desde aquí te saludo, desde el Círculo Mágico de Dori y desde la casa del maestro Joao, que es Antonio Montiel, que fíjate que él, Antonio Montiel, a ver si lo recoge la cámara, me ha regalado esto tan precioso. Antonio, estoy, que esto no me la voy a quitar. Y he dicho, esto también me lo voy a poner para el programa de mi amigo Joao. Mira qué maravilla de brazalete, mira qué maravilla de brazalete me ha regalado. Así que este programa es un programa como que parece que me tenían que regalar algo, yo también regalar. Es como si tuviéramos que mover las energías, qué curioso. Antonio, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, que de verdad es precioso. Y te saludamos desde aquí. Sí, sí, además he de decir que no me acordaba, te dije, yo Antonio lo conocí, me lo presentaron. Me lo presentó Armando Pelayo, el maestro musical de Sara Montiel, en un homenaje de Sara Montiel que hicieron en una sala de aquí, y me lo presentó. Me pareció un artista maravilloso, me pareció un ser guapo por dentro, por fuera y por todos los sitios. Me pareció súper amable, súper correcto, súper atento. Así es que, Antonio, desde luego, además de todo lo que he dicho, también tienes un gusto exquisito, porque qué bonito, qué bonito. Y además me lo ha enseñado antes de empezar el programa, ilusionadísima. O sea que de verdad me parece fantástico, sí, fantástico. Sí. Y es que es una belleza. Es una belleza, sí, desde luego. Tiene un, claro, ¿cómo no va a tener gusto si es un artista? Sí, un artista. Ay, Antonio, Antonio mío, Antonio de mis amores. Bueno, ya sabe, Antonio, yo tengo mucho sentido del humor. Bueno, pues seguimos con el... Mira, fíjate tú, los políticos. Me voy a atreverme a decirte que efectivamente hay un cambio de tendencia política, hay un cambio. Se ve venir ya. Que se puede ver venir, que se puede ver... Pero yo te voy a decir una cosa, va a ser un cambio sorpresivo. Es decir, creo que hay ahora ya un pensamiento de que el cambio es A y el cambio va a ser B. Fíjate lo que te digo. Te entiendo perfectamente. Sí, sí, es así. Y va a ser, y yo digo que eso va a ser afortunado y afortunadamente así. Afortunado y afortunadamente así, porque el resultado que me da es muy, muy positivo. También aquí hay, desde luego, una quemazón muy grande. Quiero decir, no es que haya salido, es que tiene que salir mucho más. Claro, claro. Mucho más. Claro. Aquí sale, evidentemente, muy poco nuevo.
Quiero decir, muy poco viejo, sale mucho nuevo. Mucho por nuevo. Lo tanto, quiere decir que ahí tiene que arder, quemarse muchas naves. No las que ya hay, que se están quemando muchísimas. Eso lo que yo decía, es que el español está muy quemado. Sí. Es que, Dios mío, como están de quemados ya españoles, que llevamos ya un año que esto es que no vea. Bien, entonces, buen augurio para el año que viene en cuanto a los políticos con ese cambio de... Sí, pero un cambio sobre el cambio. Acordémonos de eso. Correcto. Un cambio sobre el cambio. Porque yo estoy viendo que hay algo que se está dando mucho por hecho y aquí dicen que no. Que no. Y yo siempre tengo que decir lo que me dicen aquí. Perfecto. Y además, bueno, para eso están las previsiones. Lo mismo que Nostradamus. Fíjate en Nostradamus, que ya hasta para esos tiempos, desde entonces ya él hacía sus profecías, pues en esto es un poco lo mismo. Esto es una profecía y esto es un lo que dice el maestro Joao. Y bueno, y el tiempo será el que nos pondrá en su lugar o no. Que también hay que decir siempre que todo no es al 100%, es decir, que a veces también, bueno, pues, porque lo que tengo que decir sobre las profecías o las predicciones, que las profecías se han hecho para que no se cumpla. Me explico, si el maestro Joao hace una predicción que parece que hay algo como muy negativo, pues se hace para que actúen sobre eso y puedan transformar las cosas, porque queridos todos, hay que transformar las cosas negativas. Por ejemplo, si alguien viene a tu consulta, creo que eso estará de acuerdo conmigo, yo cuando viene alguien a mi consulta y veo que hay una situación negativa, le digo, mira, esta situación es así, pero tú, como ser humano, como chispa divina, tienes el poder de poderlo cambiar. Exactamente, es que si no, no tendría sentido lo que hacemos. Vas a salir a la calle y te pillará un camión. Mire usted para qué he venido. Quiero decirte, no te sirve de nada. Eso vas es. A tener una relación catastrófica. No, todo esto sirve para que uno tenga la autonomía de cambiarlo, porque nosotros tampoco le decimos a nadie, no lo vas a tener y debes de irte y debes cortar. No, tienes tu predicción, actúa como tú quieras, porque además yo creo que tú también, yo estoy de acuerdo contigo, espero que tú también de acuerdo conmigo en la actitud y la postura de que no se debe de condicionar a nadie, haz lo que yo te digo y hasta así y condicióname. No. Estoy de acuerdo, total y absolutamente de acuerdo. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo. Por ejemplo, cuando yo estudiaba astrología, a mí el profesor de astrología, bueno, a mí y a todos, nos decía, la astrología no es una dictadura. La astrología te dice las cosas negativas y positivas para que tú lo transformes. Es decir, el ser humano, vuelvo a repetir lo mismo, que a mí me gusta mucho decir esto porque esto es muy budista y a mí el budismo me encanta, que lo he estudiado también bastante. Dicen que somos chispa divina y como chispa divina, cuando alguien te dice algo que es negativo, es para que tú transformes eso negativo, porque tienes tu libre albedrío para decidir. Por lo tanto, con las predicciones pasa un poco lo mismo. Sí. Si a los políticos le estamos dando un mensaje, si a los políticos le estamos diciendo que están un poco ofuscados y que eso tienen que cambiarlo, por favor, a ver si lo cambiáis. Creo que será así. Yo también lo veo así. Y fíjate tú, si yo quiero condicionar poquito a la gente, que yo cuando me llaman o cuando vienen a mi consulta me dicen, mire usted, porque yo quiero hacer esto, muy bien, nosotros te lo preparamos, mañana me llamas y me dices si quieres hacer esto, no, lo quiero hacer, digo, no, me llamas mañana y me lo dices, siempre, porque queremos que la persona se vaya a su casa, para que lo piense tranquilamente, que saque ese arranque de ira que tiene contra su cuñada, contra su prima, contra su compañero, que lo saque, y que una vez que lo piense bien, al día siguiente llama, siempre, te lo puede decir cualquier persona que viene, llama y... Sí, voy a hacer esto o quiero hacer lo otro, ese tipo de... Porque creo que en caliente ha habido tantas muertes en caliente, corazón eso mío. Eso es. Que yo, nosotros, lo que pretendemos es que la persona tome distancia y vea la manera de hacerlo. Y además siempre nos gusta decir dos maneras de hacerlo, dos posibilidades para que tenga esa opción de una manera o de otra y así ya no puede decir no me lo pensé, no sabía, sí, te lo pensaste, lo sabías y sobre todo lo pensaste tú, no condicionado por mis palabras. Exactamente. Vas a tener mucho éxito, haz esto. No, pues a lo mejor tienes que pensar que el éxito va a cambiar tu vida y que a lo mejor no quieres tanto cambio, que para qué. Te quedas ahí, o así en un sinfín de cosas. Fenomenal. Oye, una cosa, como ya se acerca primero de año, se acerca fin de año, ¿qué le recomendarías a los oyentes del Círculo Mágico de Dori que puedan hacer el fin de año? ¿O tienes preparado aquí algún ritual que puedas también mandar a los que quieran hacer algún ritual? Nosotros
Mira, nosotros aquí siempre aquí en casa, yo me siento contigo como en casa, siempre hacemos un ritual en casa que yo se lo digo siempre a la gente, y es coger la persona que lo quiera hacer y tomar la última gota de la botella de champán, y la que se quede con la última gota, esa última gotita, es la persona que guarda el corcho. Y nosotros dentro, o puedes guardar el corcho simplemente para que tengan muchas cosas de felicidad, y si es un asunto expreso de economía, se hace una rajita al corcho y se mete una monedita. Yo las llevo de muchos años guardadas, los corchos de muchos años guardados con el nombrecito puesto así. Y te ha dado una suerte bárbara, claro. Bárbara. Yo estoy súper feliz con ello. Muy feliz. Y como no es solamente a veces una persona la que está mínimo en una cena, y esperemos que así sea en Navidad o Nochebuena, hay dos, la otra persona estaría, cogería esa botella, y esto lo hacen mucho los alemanes. Se va a una esquina de la casa y en esa botella dice todo lo que quiere en el año. Todo lo que quiere en el año. Después tapa, con una gomita tapa eso, y guarda esa botella, que al año siguiente la romperá contra una pared cuando haya pasado. Entonces hace mucho en Alemania y nosotros hacemos, y te digo que es una maravilla. Cualquiera de los dos es una maravilla. No hace falta que sea champán caro, ¿eh? aunque sea sidra. Es maravilloso. Estupendo. Maravilloso. Oye, hay también un ritual que cava también. El cava también. Cava, claro. Vaya. Yo ya, bueno, mira, aquí ya con el maestro Joao, yo ya voy a adelantar también un ritual que es muy sencillo, bueno, que es algo que es de comer. Bueno, las lentejas ya hablaban también los antiguos egipcios, y no solamente ya del mundo de los egipcios, sino también del mundo de los brahmanes, incluso también como en la India, incluso en la Biblia, los antiguos hebreos son más bien de ahí, de los antiguos hebreos, aunque vienen de otras, esto, ya en la Biblia se hablaba también de las lentejas. Y fíjate que en Italia se comen las lentejas la noche de Nochevieja. Bueno, pues yo aconsejo que las lentejas las comáis el día 1 del año. Es decir, preparar unas lentejas y comerlas empezando el año. El día 1 del año se come lentejas para que todo el año sea próspero. Eso lo hacían los antiguos hebreos. De hecho, también yo tengo costumbre, que también le digo a la gente que lo haga, que el día 1 de cada mes preparen unas lentejas y comáis lentejas el día 1 de cada mes. Así de sencillo. Así que ya sabéis, los consejos del maestro Joao, lo del corcho, lo de las moneditas y esto, en fin, lo de la última gotita de champán, lo de romper la botella, pero comer lentejas el día 1 también, el día 1 de cada mes, que ya te digo que viene hasta en la Biblia. Yo ya lo tendré que hacer, porque yo sé que tú eres muy ritualista, a mí me encanta, y ahora ya lo tengo yo que hacer. Ahora ya la he escuchado y ya te la he apuntado mentalmente. Esto ya no se y ya las lentejas. Te lo prometo. Bueno, mi marido te puede decir que yo esto de las lentejas soy obsesiva, porque yo que tengo que hacerlo. Entonces yo en el calendario en mi casa, el día 1 pongo un redondel y pongo lentejas, para que no se me olvide, que yo todos los días tengo que mirar el calendario por algo y no se me olvida. Bueno, pues cuando me coge de viaje, el día 1, que tengo que viajar, que no estoy, mira, ahí cómo lo puedo hacer. Pues a veces me he comprado hasta unas lentejas de estas que vienen hechas ya, las he calentado un poco y me las he comido. Siempre que puedo, yo el día 1 de cada mes, desde que esto lo leí en la Biblia, a mí tengo que comer las lentejas, así que te acordarás de mí cuando comas las lentejas. Totalmente, me las como. Bueno, yo tengo que decir, como estamos hoy a día 10, bueno, ya la semana que viene os daré también en mi programa un ritual que tenéis que hacer la noche de Nochebuena, y también el fin de año, también con unas velitas que se enciende y con una oración de pergamino. Pero eso ya lo veréis la semana siguiente. Ahora estamos con el maestro Joao en Madrid, en la zona de prosperidad, y con mi amigo, porque no solamente el maestro Joao, el maestro Joao que lo conocéis en España en todos sitios, cuando él se pone con sus rituales en el canal. Uy, ahora estoy en muchos canales. Ahora yo, mira, he de contar una cosa. Bueno, ¿de dónde encuentras el tiempo? Pues mira, no lo sé. Joao. No lo sé, porque creo en la gracia divina, porque además de tener mi página web y mi centro y mis consultas y todo, sabes que hago la web de Tentaciones de Mujer, la revista Salvarme, la de Qué Tiempo Tan Feliz, y luego actualmente 3 televisiones.
No lo sé, pero yo creo que el camino te pone el tiempo delante y ya está, y te lo pone así, es así. Estaba pensando ahora que tú eres Sagitario, entonces el planeta tuyo regente es Júpiter, y fíjate qué cosa más curiosa, que Júpiter, la casa astrológica de Júpiter es el 9, y curiosamente tu local es el 9. Es que mi número favorito, siempre digo en los programas, es el 9. Y hablándome así, me viene el flash de que en realidad el 9 es Júpiter, y Júpiter representa que puedes realizar tus sueños, es decir, los sueños que podemos realizar, eso representa el 9. Está claro que tú, desde pequeño, desde que tenías ese don, desde el amuleto que te regalé yo, que estoy encantada, sí. Yo, pero bueno, yo no me acuerdo. Yo, fíjate, no me acuerdo de ese detalle, pero claro, como te tienes que acordar tú. Te digo una cosa, Doris, porque yo me acuerdo que aquello era como si fuese de brillantes para mí. Me acuerdo que aquello yo lo tenía, yo lo noté que tú me lo entregaste como algo que se entrega con buena voluntad, con cariño, con bueno y todo, pero yo lo recibí como si el que recibe la llave del paraíso. Del paraíso, como diciendo, Dios mío, lo que me han dado, porque yo también sabía que aquello estaba cargado bueno y diferente, de verdad. Yo lo sentí, no me quería separar de aquello nunca en la vida. Qué curioso. Nunca de aquello. Yo lo tengo y fíjate tú que hace años, pero yo, para mí fue impresionante. Por lo que está claro, que el destino ha hecho que tú nazcas un día 9, Sagitario. No, pero yo tengo, Sagitario. Yo nací el 18, que es un 9. Ah, es 9, suena claro, también, 18, pero bueno. Es un 9. Y tú pues, sabes que yo como número, en numerología soy también el 9. Me dice que yo creo que somos muy no estamos, muy no estamos aquí por casualidad, sí, no. Eso está claro. El que yo ese amuleto te lo di cuando eras tan joven, el que yo te esté tocando ahora aquí, agarrándote, el que estemos en una televisión haciendo este programa, el que estemos ayudando a la gente, porque lo que está clarísimo que lo que tú haces es una ayuda total y permanente a la gente a través de tu canal, a través de tu televisión y a través de la gente que recibes en vivo y en directo. Otro día, porque nosotros a nosotros mismos no nos podemos ver, pero otro día que te volveré a hacer otra entrevista, me temo que, encantado, que te tendré que volver a hacer otra entrevista. A mí me tienes que hacer lo de las caracolas o lo que sea, me tienes que decir algo, porque tú sabes que uno mismo no se puede tampoco ver las cosas ni nada. Y desde luego, el rato que estamos aquí, porque los minutos en televisión es que corren y corren, qué rápido corre el tiempo. Sí. Bueno, lo que está claro, las predicciones para el 2015 del maestro Joao, que ahí queda grabado, a ver qué es lo que nos dice, a ver cómo se va presentando. Y lo que sí, tenemos que hacer una fuerza común, la gente que estamos en el mundo espiritual, en el mundo de la energía, la que movemos las energías, es que mandemos a los políticos del mundo, y concretamente a los nuestros, los de aquí de España, le mandemos luz, luz, luz y luz, para ver si por fin veis el camino. Exactamente. Pues mira, yo creo que podemos quedar emplazados para eso. Sí, por supuesto que sí. Y así, por supuesto que sí. Sería un colofón precioso, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues como ya comentaba, eso, llega el momento de despedirnos. Espero volver, por supuesto, en otro momento con el maestro Joao. Y ha sido un verdadero placer para mí. Y como siempre, me despido en el programa del Círculo Mágico de Dori, amor y luz. Voy a dar un abrazo muy fuerte, un abrazo, cariño. Te quiero. Y también. El amor que te ofrecía. No quiero perder más todo mi tiempo al lado de alguien que no quiere entenderlo.